Wenceslao Moguel, un soldado de la Revolución Mexicana, el cual no se hizo famoso por grandes hazañas heroicas en el campo de batalla. Su historia sin duda es única y es de esas donde la realidad supera la ficción. En Yucatán comenzaron los movimientos de la Revolución Proletaria hacia 1910, lo que hizo estallar una especie de crisis social entre hacendados y rebeldes en diversas ciudades. Por esos años, las acciones militares de grupos separatistas hicieron que desde la capital mexicana no vieran con buenos ojos una posible avanzada hacia sus territorios. Fue así como el jefe del ejército de la época, Venustiano Carranza, ordenó al general Salvador Alvarado que aplastara cualquier acción rebelde. Por su parte, las fuerzas insurgentes en Yucatán eran lideradas por Abel Ortiz Argumedo, cuyo ejército tenía solamente 4.000 soldados y no contaba con suficientes armas para todos ellos. Tampoco se podía pensar en poseer caballos o armas más sofisticadas para la época. Alvarado, en tanto, tenía un ejército que triplicaba en número a los rebeldes, artillería con el objetivo de atacar a gran escala e incluso contaba con dos aviones para realizar ataques aéreos. Los combates entre las dos fuerzas se desarrollaron en marzo de 1915. Las victorias para el ejército federal fueron relativamente sencillas, debido a que las fuerzas rebeldes tampoco contaban con experiencia suficiente para combatir. Precisamente uno de los jóvenes que fue parte de los batallones de insurgentes fue Wenceslao Moguel, quien por esas semanas se había unido a la resistencia de Ortiz Argumedo. De acuerdo con fuentes, Moguel intervino el 15 de marzo en la batalla realizada cerca de la hacienda en una localidad denominada Alachó. La victoria federal fue contundente y muchos de los soldados rebeldes fueron capturados. El mismo Moguel sostendría que en 1935, que en ese entonces se consideraba a sí mismo como un adolescente imberbe, quien nunca antes había tomado un fusil para atacar a otra persona, por lo que la derrota era esperable. Según detalla el citado medio, cerca de 100 jóvenes fueron apresados y se les realizaron juicios excesivamente rápidos, en los cuales se les sentenció a morir a todos. La mitad del grupo fue ejecutado mediante la horca, mientras que el segundo grupo se les aniquiló mediante el fusilamiento. Moguel estaba incluido dentro de este último grupo. Hasta el día de hoy, no hay fecha exacta respecto al fusilamiento del joven, aunque se presume que se realizó el 19 de marzo a las 5 de la madrugada. En ese entonces, el pelotón disparó 8 veces al cuerpo de Wenceslao. Posteriormente, el oficial a cargo le dio un tiro de gracia en la zona de la nuca. Su supuesto cadáver fue dejado junto a otros cuerpos inertes en el lugar. Minutos más tarde, el ejército recibió una orden para viajar hacia el norte del estado para acabar con otro alzamiento. En ese momento se pensó que aquel era el fin de Moguel. No obstante, la historia detalla que Moguel no murió con los 9 impactos de bala, por lo que en los siguientes minutos logró salir arrastrándose y fue por ayuda. El propio joven aseguró años más tarde que ninguno de los tiros que recibió esa madrugada dio en algún órgano vital. Incluso el tiro de gracia que tuvo minutos más tarde no llegó hasta la zona de la nuca, por lo que no hubo compromiso cerebral. El hombre estuvo cerca de 2 meses escondido de las fuerzas de orden en el poblado de Campeche, donde se sometió a una cirugía para que le extrajeran las balas del cuerpo y se repuso de las heridas. Posteriormente salió del lugar y poco se supo de su paradero en México. Desde ese instante, la historia de Wenceslao comenzó a difundirse por México e incluso por ciudades del sur de Estados Unidos. Muchos medios de comunicación comenzaron a realizar intentos para obtener su testimonio. Fue en 1935 cuando Robert Ripley supo de la historia de Moguel y lo invitó, con todos los gastos pagados, hasta el Museo Ripley en Cleveland.
Su idea era dejar este testimonio dentro de la enciclopedia de lo insólito y lo increíble, de aunque usted no lo crea. En ese entonces Ripley entrevistó a Mogel, que llegó hasta el lugar con el rostro y las piernas desfiguradas. La transmisión de ese acontecimiento fue de la cadena de NBC y su caso se tomó como el primer hombre que sobrevivió a un fusilamiento. De acuerdo con lo expuesto por el hombre en aquella entrevista, su unión a los rebeldes de la Revolución Mexicana se debió a que vio una serie de abusos de parte del ejército hacia hacendados de la zona. Allí se habrían llevado a cabo matanzas de mujeres y niños, además de quemas de propiedades privadas. Respecto al fusilamiento, Mogel sostuvo que encomendó su vida a Dios antes que comenzaran los disparos. En ese instante, señaló, cayó al suelo tras los 8 impactos y luego se desmayó tras recibir el tiro de gracia. Posteriormente, Wenceslao reconoció que pensó que estaba en el infierno al ver tanto cadáver muerto junto a él, aunque luego de unos minutos se dio cuenta que estaba vivo, aunque muy débil. Fue allí cuando tomó la decisión de arrastrarse a la choza de una anciana, quien le proporcionó ayuda. Si bien el último tiro no le quitó la vida, este destruyó toda su mandíbula, por lo que vivió el resto de su vida con el rostro desfigurado.